Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a ver qué nos ofrece la plataforma. Bueno, una vez que entramos, no voy a entrar en el tema del KYC, porque se supone que cada uno tiene que hacer el suyo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me la dejáis en comentarios. Si queréis que haga un vídeo específico sobre los KYC, lo hago. Además, hay mucha gente que se piensa que es malo y realmente el KYC no es malo. Te identifica y eso identifica. Por, una, por un lado, que eh, ese es exchange es tuyo. Si tú mañana lo pierdes, te pasa algo, lo que sea, ahí está tu identificación, saben que es tuyo. Si tú no tienes un KYC, no. Pero bueno, eso ya lo, lo hablamos en otro vídeo. Si es que os interesa, si nos interesa, evidentemente no perdemos el tiempo ninguno. Bueno, dicho esto, tenemos varias formas de comprar Bitcoin. Veis que aquí tenemos comprar, vender, convertir, depositar. Vale, depositar. Dios mío, qué depósito aquí. Retiro, vale, en, en esta línea, toda esta línea. Ahora, ¿qué más tenemos? Comprar cripto aquí arriba. Comprar cripto. Madre mía. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy a comprar cripto? Pues que me aparece una ventanica una súper guay que en función de, bueno, pues del, de la cantidad de pastita que tengo yo aquí, pues te dice, pues puedes comprar hasta ese límite de Bitcoin en dólar, ¿vale? Eh, puedes decirle aquí el tipo de orden, como la quieres, una compra única, vas a comprar en ese momento, no es que, no es que vaya a ser una orden límite o una orden a mercado ni, ni nada parecido, simplemente una compra única, o si quieres hacer un pago recurrente para esta gente que quiere comprar, bueno, yo tengo aquí a lo mejor eh, 1.200 dólares y cada mes quiero que me compre automáticamente 100 dólares. Bueno, pues él te hace cada mes esos 100 dólares, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejamos como compra única y yo le voy a decir, venga, 50 dólares. Vamos a comprar 50 dólares de Bitcoin. Eh, ¿Qué pasa ahora? Que le tengo que dar a revisar. Cuando yo pin pincho <laughs> y le doy a revisar, me aparece la transacción, el precio actual, el, con lo que lo voy a pagar, la cantidad de Bitcoin que me van a dar. La tarifa, lo que me cobran por esa por esa transacción y mmm, lo que me al final lo que me cuesta, ¿vale? Eh, si lo doy a confirmar, automáticamente me hace la compra y pasa a mi saldo. No tiene más, sencillo, ¿vale? Y creo, sencillo y barato. Por un lado, bueno, relativamente. Ahora vamos a ver eso. En vender, tres cuartas de lo mismo. Puedo vender mi Bitcoin. En convertir, puedo convertir mis dólares a Bitcoin, mis Bitcoin a dólares. Pero cuidado. Aquí normalmente, fijaros, vamos a hacer lo mismo: USD a Bitcoin. Vamos a decirle que, que sean eh, 50. ¿Vale? Vamos a revisar. Nos cobran lo mismo. Importante, ¿vale? Que sepáis que lo hagas de una forma o lo hagas de otra, te cobran exactamente lo mismo. Aquí no hay trampa ni cartón. En otros exchanges sí que lo hay. Y no sea sé yo quien defienda los exchanges, pero es cierto, aquí no, no, no pasa eso. Bien. Ahora nos vamos, esto es por una, una parte, ¿vale? De una forma porque ya tenemos saldo aquí, pero vamos a suponer que yo quiero depositar dinerito. Bueno, vamos a darle aquí a depositar, porque claro, si yo quiero comprar cripto, pero no tengo euros ahí o dólares, ¿cómo lo hago? Pues mira, me vengo a depositar. Indico, aquí en búsqueda digo, por ejemplo, euro, ¿vale? Pincho en euros y me dice, tío, deposite directamente o financiar manualmente. Si yo deposito directamente, puedo hacerlo mediante PayPal, bla, 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 bla. No, manualmente. ¿Vale? Vamos a hacer ¿qué pasa? Vamos a decirle, venga, vamos a depositar, vamos a volvernos locos. 50 pavos. 50 pavos. ¿Vale? ¿Qué te dice conectar PayPal? ¿Qué pasa cuando tú eh, entras por PayPal? Que te van a cobrar directamente un 3,65, pero aquí y en todos los exchanges. ¿Vale? Pero... Sin embargo, si yo le doy a financiar manualmente, me dice método ClearJunction Instantáneo SEPA. Es decir, que según llegue la transferencia, automáticamente se rasca y va a entrar. Es una transferencia SEPA que tú estás haciendo, te está diciendo nombre de quién, la dirección, el IBAN, el nombre del banco, el SWIFT, por si acaso lo necesitas, la dirección del banco, por si acaso la necesitas, y, importantísimo, la referencia para cualquier transferencia que hagáis hasta, o sea, hacia Kraken, tiene que estar puesta esta referencia. Si no está puesta esta referencia, o sea, no pongáis, soy Antoñito Pérez y esta es mi referencia. No, no, he hecho una transferencia y mi referencia es esta. No, cojones. Poner la transferencia. Mucha gente ha hecho semejante estupidez, ¿vale? Y luego resulta que es que el dinero se ha tirado una semana por ahí flotando. De verdad. Poner, punto. No ponéis nada. Ya viene vuestro nombre en la transferencia, ya viene todo. Ponéis la referencia y punto. Ya está. Enviáis la transferencia de vuestro banco con estos datos y si, por ejemplo, envi si el banco es un banco decente, si es un banco de España es un poco complicado ¿no? que sea decente, pero... Tú imagínate que lo haces desde la Caixa, menos desastre. <laughs> eh, pero, lo dicho, ¿vale? Eh, hacéis la transferencia y si la hacéis por la mañana, normalmente a mediodía ya lo tenéis cargado. A más tardar por la tarde. Si lo hacéis por la tarde, lo normal es que al hasta el día siguiente eh, esté cargada. Tres cuartas de lo mismo. Si lo hacéis un viernes por la tarde, hasta el lunes no lo vais a tener. Porque, oye, no trabajan los fines de semana a pesar de que las transferencias sean electrónicas. En algún caso a mí sí me ha pasado que yo he recargado un fin de semana y me lo han puesto, ¿vale? Pero lo normal es que no. ¿Vale? Lo normal es que no. O sea que eh, tener esto muy en cuenta. Para sacar la pasta, tres cuartas de lo mismo vale es decir para sacar el dinero pasa exactamente lo mismo si yo le doy aquí a retirar vale le tengo que decir a, primero el método y eh, por qué cuenta tengo que añadir cuentas bancarias para retiros en euros si no las tengo ya eh, metidas en realidad yo sí las tengo metidas vale te pone aquí la descripción de la cuenta para que tú le pongas su nombre el nombre de la cuenta el IBAN, el nombre del banco BigTat, todo lo que sea vale y le añades eh, Kraken lo ventaja, o ventaja a mí me gusta lo que tiene, ¿vale? En cuanto a seguridad, es que tú tienes siempre que añadir una cuenta, ya sea bancaria, ya sea una dirección, eh, que ahora lo vamos a ver también, de Bitcoin, ya sea una dirección de cualquier criptomoneda, tú tienes que añadirla, aceptarla, confirmar que esa es una dirección en la cual pueden salir los fondos, y una vez que todo está confirmado, te envían un email y eh, tienes que reconfirmarlo. Una vez que todo eso está reconfirmado, ya puedes enviar... A esa cuenta. Que es un poquito más lento, vale, te lo compro, pero eh, por hacer dos pasos más, tienes en realidad, oye, pues una, una seguridad que no tienes de otra manera. ¿Por qué? Porque si mañana te entra un hacker y cambia una cuenta o mete una cuenta nueva, automáticamente te, te va a llegar un email diciendo: Hey, que estás diciendo que se cambie esta cuenta, que se envíe el dinero a esta cuenta. También cada vez que haces una transferencia. Te va a llegar un email, o sea que en ese aspecto la seguridad es importante. Ahora, segundo factor de autenticación, de verdad, tenerlo siempre activado. Como salga de las narices, pero tenerlo siempre activado. Entonces, sencillo, retirar es, eh, no es gratis, te cuesta la suma importante de un, de un, de un euro, ¿vale? Cuando retiras beneficios a tu banco. ¡Guau, wow, eh! Un euro, porque llegue alguien, haga la pum, pum le dé al clic y te cobra un euro. Bueno, pues me parece que es bastante correcto, ¿vale? En ese aspecto. A la hora de, de retirar, ¿vale? Si no es en euros, por ejemplo, vamos a suponer que voy a retirar en Bitcoin. Me dice, ¿qué red? Bitcoin o Lightning Network. Puedo hacer la Polar 2, ¿vale? Ahora, eh, si le digo, mmm, Titer, me va a decir, ¿qué red? Ethereum, Arbitrum, Polygon, Solana, Tron. Cada una tiene sus características y sus precios. Ahora mismo, si no me equivoco, la más barata puede ser Solana, en este caso. Si vamos aquí, nos dice, tarifa por retiro, un pavo. ¿Lo veis? Uno. Retiro mínimo, dos. A ver, normal. Fijaros, Arbitrum. Tarifa por retiro, dos. Retiro mínimo, cuatro. Vamos a ver. ¡Guau! Wow, la barata. Venga, Tron. ¿Qué pasa, Tron? Bueno, importante, tarifa por retiro, 3, ya está subiéndose a la parra, retiro mínimo, 6. Esto depende mucho de cada exchange, porque también los, los acuerdos que tienen los exchanges con, um, con cada red. Eh, veremos, por ejemplo, cómo por, desde Kucoin, que lo haremos también, tienes eh, tarifas más caras en unas cosas y más baratas en otras. Por ejemplo, Ethereum, ¿cuánto me cuesta por la red Ethereum? Pues me cuesta 8 pavos. ¿Vale? Sin embargo, desde KuCoin cuesta 25. Ay, amigos. O sea, que por ejemplo, desde KuCoin enviar por la red Tron vale un pavo y aquí vale dos o tres. Pero sin embargo, por la red Ethereum allí vale 25 y aquí vale 8. ¿Quién nos engaña? Ay, ahora para los bocas, Bitcoin. Bitcoin por la red Bitcoin. ¿Vale? Tarifa por retiro 0.0000005 Bitcoins, ¿cuánto es esto? 1,5 euros. 1,5 euros por enviar todo el Bitcoin que yo tenga en ese momento. Da igual la cantidad que sea. Te cobran eso, 1,5, 1,3. Estará ahora mismo por el cambio. Entonces, no es tan caro. No es tan caro ni de lejos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es en cuanto a. Bueno, un poco de retiros, hemos hablado. Pero sobre todo me interesa que os quedéis con la parte de los depósitos. Vamos a ver ahora cómo se depositaría con la clásica. Si yo me voy a la parte clásica, vamos a le doy aquí porque tengo la plataforma eh, puesta en, en, en clásico. Bueno, pasamos a la plataforma clásica. Me gusta. Ya que te, ¡Ah, no la nueva plataforma. Sí, y no me mola. Bueno, en la pl nueva plata, en la plataforma clásica te dice comprar cripto. Aquí te vienen, bueno, pues las criptos que tengas para que veáis ves a la gente que dice, bueno, este nos dice que compramos ripple, pero no tiene ripple. Y que, que ha hecho una operación en Bitcoin Cash y que no. Aquí está mi Bitcoin Cash, mi Ripple, mi Bitcoin. Estos dos son dos trozos que sobran aquí, que no valen nada. ¿vale? Así que, bueno, y bueno, pues tengo un poquito de dólares que ahí son para comprar cuando me apetezca. Bien, dicho esto, en este momento, ¿qué hago? Si quiero eh, comprar, quiero vender, quiero hacer cualquier transacción normalmente eh, desde aquí yo no la haría yo no la haría vale me iría aquí arriba a fondos y en fondos que están todas estas cosas así súper majas ahora veréis mucho emborronado pero bueno para que no se vean los datos que yo tengo no me interesa ni quiero eh, porque son míos y si son privados le digo depositar vale es bastante mejor depositar y qué quiero depositar euros mira ya me sale la lista euros claro porque además como tengo cero pues euros patapum ¿Vale? Quiero depositar euros. ¿Qué cantidad quiero depositar? Pues vamos a volvernos loco. Venga, otros 50 pavos. Y nos sale automáticamente. Pa, 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 todos los datos, ¿vale? Igual, exactamente igual. No tiene. Es que no hay nada más. No hay más. ¿Vale? Que quiero retirar. Tres cuartas de lo mismo. Te dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Por este. ¿Por cuál? ¿Por este otro? ¿Por cuál? ¿Vale? Entonces, yo normalmente pues, lo suelo hacer por este y por eso salen aquí ya mis, mis datos. Bueno, mejor los tapo. <laughs> eh, no se verán, no se verán. Eh, así que bueno, eh, ahí está. Taparé también todas las transacciones. Bueno, no sé, ya veremos. Eh, si la retiraré. Yo creo que. Sí, sí, mejor. <laughs> mejor que luego salen por ahí los bichos. Entonces, bueno, eh, es interesante, ¿vale? Si no estás en Europa, tienes la transferencia Swift, ¿vale? Y el WIRE también, si estás en Estados Unidos. Así que bueno. Eh, Creo que es muy completo, creo que es muy barato eh, y, y es rápido. Que no estás haciéndolo con tarjeta bancaria, que lo puedes hacer si conectas tu PayPal, ¿vale? Si me voy a la parte de comprar cripto y digo, bueno, pues ¿qué, eh, esta que pone aquí comprar cripto, ¿vale? Que me lo hemos dado. Venga, quiero comprar. ¿Qué quiero comprar? Bitcoin, par, con qué? Eh, pues aquí también te dice con qué o con visa, ¿vale? El límite de compra restante me dice 5.000 euros. Mira qué bien. Eh, pues puedo hacerlo. Puedo añadir más métodos de pago. ¿Vale? Y puedo decirle, eh, añadir una tarjeta. Y, bueno, pues metes la tarjeta que quieras. Eh, depositaba en efectivo. Si le doy a depositar en efectivo, vamos otra vez a las, a las transferencias bancarias. ¿Vale? Entonces, es como poco la serpiente que se muerde la cola. Pero, vamos atrás. Eh, depositar. ¿Vale? Volvemos aquí. Euro o dólares. Por ejemplo, si queréis dólares. Y bueno, ya te dice, venga, 500. Pues ya depende de cómo lo quieras. Normalmente, si vienen dólares, va a ser por vía suite, si no lo normal es que sean euros. O etana custody, ¿vale? Que es eh, otro rolito otro diferente que hay que pasar el KYC, ¿vale? Para vincular las cuentas de Etana y Kraken. Uh, en principio, veis que es todo bastante sencillo. Al principio te puedo abrumar, lo sé. Pero en realidad es muy muy sencillo, de verdad. La forma más sencilla, más rápida y más barata es llevar el euro a tu exchange. Llevar el euro a tu exchange. No os volváis locos, ¿vale? No compréis corriendo Bitcoin en ese momento. Es, yo es mi consejo. Luego cada uno que haga lo que quiera. Es preferible que tengas el dinero del exchange, pares, respires y digas, venga, ¿dónde voy a comprar? Aquí, pues venga, pongo esa orden. Y compras en ese momento. Que no quieres complicarte demasiado la vida, ¿vale? Pues en ese momento te vienes directamente a comprar cripto y lo compras, pero ya lo compras, ¿vale? Le vas a comprar y dices Bitcoin, pero ya lo compras con tu dinerito aquí y compras la cantidad que tú quieras. Por cierto, puedes convertir también dólares eh, a euros, ¿vale? O sea, eh, a euros y viceversa, y euros a dólares. O sea, no hay más. Lo podéis hacer, ¿vale? Eh, esto es va fantástico, es maravilloso y además, bueno, pues enseguida. Se pueden hacer pues un poquito de forex, así es barato también, ¿eh? es bastante barato. Bueno, vamos a ver la parte del móvil, a ver cómo se haría con el teléfono móvil, que creo que os interesa bastante, cabrocetes. Eh, yo, a ver, no es que lo deseche, se puede hacer exactamente lo mismo que acabamos de ver desde el móvil, ¿vale? Pero eh, el móvil, eh, tener en cuenta que es vulnerable. Sobre todo eh, los Android son más vulnerables, aunque vulnerables son todos, absolutamente todos. El que quiere entrar en tu móvil, entra. Que sea, el que sepa, claro. O sea, nunca lo hagáis desde una eh, wifi que sea pública. Eh, yo creo que, cosas que yo creo que son evidentes. No guardéis las claves en vuestro teléfono móvil. Si lo tenéis, pues que si te lo roban, se bloquee. Pues todas estas pequeñas cosas que son importantes. ¿Vale? Que siempre tengas tu copia de todo, porque si no, la lías. Entonces, mira. Venga, vamos con la parte móvil.